Que corre a cargo del grupo Stubby Stubby y se titula El Villancico del León. Queridos amigos, uno de los 5 transmisores de onda corta que transmiten programas de Radio Urmania Internacional no funciona. Uno de los transmisores de Tigănești BD301 cerca de Bucarest todavía está fuera del servicio. Radiocom, el proveedor de servicios de transmisión, ha anunciado que lamentablemente durará varios meses hasta que se reemplacen los componentes defectuosos. Por otro lado, otro transmisor de onda corta ubicado en Galben, noreste de Rumanía, y de 301, ha reanudado su funcionamiento. Debido a los problemas con el transmisor de Tigănești, la transmisión digital estándar DRM de algunos programas de Radio Rumania Internacional en inglés, francés, alemán y ruso se ha visto afectada. Durante este tiempo podrá sintonizar las transmisiones de Radio Rumania en la segunda frecuencia que generalmente utilizamos en onda corta según la tabla de frecuencias anunciada en nuestra página web. Pedimos disculpas a nuestros oyentes por todos estos problemas técnicos en la recepción de los programas de Radio Rumania Internacional debido a las causas externas de nuestra emisora de radio. A partir del 27 de octubre de 2019 y hasta el 29 de marzo de 2020, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumania Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 20 horas UTC por 5.920 y 7.235 kHz en España. A las 22 horas UTC por 9.490 DRM y 11.800 kHz en Sudamérica. Hora UTC por 9.600 y 11.800 kHz en Sudamérica y por 6.040 y 7.325 kHz en el Caribe. A las 3 horas de la madrugada UTC por 9.700 y 11.800 kHz en Sudamérica y por 6.150 y 7.410 kHz en Centroamérica. Bien se pueden sintonizar vía satélite Eutelsat 16A en 11.512 MHz, polarización vertical azimut 16 grados este. En internet pueden escuchar los programas en formato WMA Windows Media en la página www.rri.ro y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario 1425394772 en los Estados Unidos y 992746668 en México.
Thank you.